Colaboración entre dos instituciones que tienen una vocación de servicio público, la Guardia Civil desde hace tantísimo tiempo y también la Diputación, intentando constantemente mejorar la calidad de vida de la gente que vive en España y de la gente que vive en la provincia de Alicante, en sus pueblos. Estamos aquí, querido director general, presentando esta exposición itinerante que está recorriendo toda España y que ha puesto en marcha la Fundación de la Guardia Civil. Una exposición que recoge todas las áreas, tareas y funcionamiento del cuerpo, su defensa del orden público y las libertades ciudadanas, así como una gran parte que detalla la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, tanto contra ETA como contra los Grapo. Es para mí todo un honor estar presente hoy en esta inauguración de la exposición de la Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad, por las víctimas, que va a estar abierta al público en este Palacio la próxima semana gracias al apoyo y a la colaboración de la Diputación de Alicante. La Fundación Guardia Civil y la propia Guardia Civil pretenden, a través de esta exposición, hacer un público reconocimiento y homenaje a la memoria de todas las víctimas de la barbarie terrorista. Este homenaje no solo es de los guardias civiles y para los guardias civiles, es también de todos y para todos los españoles y de manera muy especial para todos aquellos que han perdido a familiares en esta locura del terrorismo de ETA, del terrorismo que hubo en España y que hemos padecido durante tantos años.